claro, que eso hasta que Santa Claus no dé la orden, nada. ¿Cuándo pasa? Cuando después de que hayamos tomado el postre. ¿Y trae esa cosa que es para hacer bonito? Pues hablemos un poco de nosotros y luego nos damos las gracias por estar juntos y por las cosas buenas que nos sacamos los unos a los otros. No, es que la última vez me quedé así. ¿Te quedas? Oye, ¿esto es eso? No, María. No. Y no abres la nevera, ¿eh? No está en la nevera. Es que no quiero que rompa otra vez el mango de la nevera. Vamos a abrir los regalos que Papá Noel tan generosamente nos ha distribuido alrededor del árbol. Alrededor del árbol de Patty. Abre primero el mío pequeño. Bueno, no, otro. Este. Pero ponedlo. A ver, empezamos con este. Este es de Hugo Muñoz y Papá Noel haciendo caso a sus deseos. Después ya va a sacar muy buenas notas en geografía. Hemos visto que son... ¡Epa! ¡Oh my gosh! ¡Qué bonita! Beautiful. Eso lo habías pedido, ¿verdad? Sí. Las Mercurial de Cristiano Ronaldo, de tu número. ¿Sí se me quedan pequeñas ya? No. No, hijo mío. Mira. Son preciosas. A ver. Son las Mercurial Superfly. Qué bonitas. Son súper bonitas, negras y plateadas. Me duran las cosas. ¿No las has olido? Sí, lo primero que ha hecho. Vale. Ahora que abra regalo, ahora que... Ah, bueno, mira. Bueno, haremos una review de esto. Ahora que abra regalo, Marina. Venga, vale, vamos a ver. Esto... ¿Qué es el chiquitín? Marina... ¿Esos rostros forman rosa, parte del regalo? No, estos rostros... Bueno, es que se lo compró ella. Me lo compré ella. Yo, pero luego no lo encontraba y mamá lo encontraría. Unas cerillas. ¡Ah, un collar! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Es una gargantilla de esa. Sí, encanta. Una choker que es de aficiana, aficianda. Esa se te, te la ha recogido dos veces ya, del suelo. Tío. Ayer, a aquí. Ver, Marina, ¿te la pongo? Que se la ponga. Espera, espera, Hugo. Vamos a ver que se la ponga Marina la choker o gargantilla que va a la garganta. Me gusta mucho más gargantilla que choker, porque choke es asfixiarse, o sea, asfixiadores significa, ¿no? Sí. Pero ya voy bastante asfixiada, ¿vale? Con este jersey, así que os la voy a enseñar un momento porque ni se va a ver. Pero es muy bonita. Muy bonita. Gracias, Santa Claus. Gracias, gracias. Voy yo con esto. Voy yo, dice. Voy yo. Dios mío, un cilindro. Un momento, yo pienso que va a ser una cantimplora. Vamos a ver si es una cantimplora. Cantimplora. ¡Qué cantimplora más bonita! ¿Y ese metal? Pero ¿qué cantimplora más bonita? Es de la marca esa que le gusta al señor Diego. Under Armour. Preciosa cantimplora, ¿eh? ¿Es de metal? Por dentro sí, ¿no? A ver. Hugo, que se te quede esto para toda la vida. Beber agua, vale. Hidratarse. Mira, ¿es de metal? Cuando se te olvide todo... Es que esta conserva el frío. Aquí, ahora Marina va a abrir su siguiente regalo. O presente, ¿no? También se dice presente porque los regalos te hacen estar en el presente. ¡Wow! A ver. Increíble. Parece un tigre. ¡Ay, qué bonito, leopardo! Espera, me lo voy a poner. Pero puedes ponértelo aquí sin irte... Sí, pero sin que me mires. Ah, vale, vale, sin que mires. Bueno, mientras se desnuda, aquí tenemos una cantimplora. Yo que sé, o que suanto. ¡Increíble! Me encanta. Con esto se puede ir por las calles de Los Ángeles. Pelo sintético. Pelo sintético. Maravilloso. Sintético. Con teticas. Es precioso, ¿eh? Es, no, es increíble. Es muy me bueno. Parece precioso, Marina. Cruella de Vil. Ahora otro regalo. De Hugo Margallo. Madre mía, Santa Claus. Al estar tan solos, se ha estirado un poco. ¡Ay, Dios mío! Un polo muy bonito para ir elegante. Quítate por la vida. Quítate ese momento el polo. Mientras que se desnuda voy a... Vamos a ver la cantimplora. ¿Veis? Esta cantimplora que es... Bueno, y entonces... ¡Ah! ¡Y otro!
Y otro polo. Dos polos vienen. ¿Cuál te quieres poner ese? Que es más veraniego. Y hace calor, aunque es Navidad. Y aquí tenemos a Marina que mientras se desnuda nos va a entretener con alguna anécdota. Tienes la pata al revés, Mary. Por eso tantos regalos. Ah, vale. En esa bolsa hay otro abrigo. ¿Hay otro abrigo en la bolsa? A ver. Ya lo había visto, pero me has cortado. Una gabardina preciosa. Dos abrigos. Qué fuerte. Uno de leopardo y otro gabardinero. Madre mía. Qué bonito es este abrigo también. Ese vale con todo. No sé cuál me gusta más. Mira, a ver qué. Aunque te vea la cámara un poco, ¿no? Es preciosa. Mira. Uy, el polo de Hugo. Pero qué guapo está. Si parece Brado Pito. Brado Pito. Pero qué bonito. Oye, Brado Pito, te hacía falta ropita. Qué preciosidad, ¿eh? Santa Claus ha dicho, le hace falta un poco de ropita. Estás guapo. Estás guapo. Mira este. Ponte el verde que te vean los despeluchados. Y te dejas el verde puesto. Vale. Santa Claus is coming to town. Ay. Llevo tantos años grabando cómo abren mis hijos regalos. Y en todo me ilusiono. Podría hacer un recopilatorio. ¿Es verdad? Pues sí. ¡Ay, qué guapo! Muy guapo, Hugo. Muy bonito. Vaya dos pares de hijos. Ah, no, tú ya has abierto. Bueno, dale. Te toca. Ábreme. Oh, Dios mío, Hugo. Esto tiene pinta de ser un disco, un CD, ¿no? Luego yo te grabo a ti abriendo. Oh my god, ahora que viene un poco el frío, a ver. Es precioso. Seguro que me queda. Yo quiero eso para España, ¿eh? A ver, date un abrazo, que te di un abrazo, Marina, a ver es cómo buenísimo. Suena. A ver. ¡Ay, qué bien huele! ¡Huele a Ikea! Pues cuidado, porque hay una. Ikea. Hay cajoneras de Ikea que se caen encima de. Bueno. Uy, Hugo, como mona, parece cuando si voy a Rusia me pongo esto. Hombre, claro, en pero California... Pero al cole esto no voy, que me lo mancho y... No, para el cole aquí no te va a hacer falta. Esto para cuando mira. Vayamos... Huele Ikea, es verdad. Le toca a Marina. Uy, the people say... La, 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 la. Uy, wow. La teoría de los cuatro regalos de Olga. Ya vamos por el quinto. Me encantan. Qué bonitas Converse para Marina. Otras Converse para Marina. Claro, es que duran un año. Me encanta. Ese color vino. Están súper bonitas. Qué bonitas. Bonitas como Hugo, las vuelo. A ver, a Hugo, ¿qué más? ¿Esto qué puede ser, Hugo? ¿Una Polaroid? ¿Qué es eso? Una cámara Polaroid. Para hacer recuerdos. ¿Y sabes que de estos carretes? ¡Me quiero! ¿Sabes que de estos carretes también hay de Star Wars, hay en blanco y negro, hay de todos? ¿Y qué haces? Pero como te gusta tanto los cojones, esto te tiene que enseñar Marina. Pero tú haces y te sale, pum, la Polaroid y la puedes guardar. Pero cariño, no vale hacer y borrar. Esta es lo que haces, te sale. Hay que elegir la foto perfecta. No, ya, tiene un modo selfie esta nueva cámara. ¿Solo una foto? ¿En serio? No. Sí, cada vez, aquí hay 10. Hay que ir comprando fotos que te salen, ¿vale? Pero luego la enseñamos, Hugo, luego la enseñamos. Bueno, enséñala ahora, que es muy bonita. Ah, es súper bonita, qué guay. Mírala, esta cámara. Puedes hacer fotos Polaroid y colgarlas. Y pues, mira, ¿quieres? Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a viajar y a hacer fotos. Muy bien, hijo. Pero las Polaroids, los marcos son distintos. Sí, sí. Es así, y la foto sale por esta ranura. ¿Ves esta ranura? Sale. Pero yo no veo nada. Bueno, porque todavía no está encendida. Luego te enseño a que esté encendida. Déjasela a mami. Tiene también para selfie. ¿No? ¿Y tu regalo, Marina? No sé cuál es mi regalo ya. Busca. Marina, allí pone. Muchísimas gracias, Santa. Qué bonito color, ¿no? ¡Una impresora! ¡Una impresora! No, no es una impresora, es un altavoz. Oh. ¡Qué bien! ¡Esto lo quería! ¿Sí? ¡Qué muchísimo! Bien. Lo llevaba buscando. Es Bluetooth, es un bajo, te lo puedes llevar a cualquier sitio. ¡Qué guay!
y conectas tu Spotify. Me encanta. Y ya y está. Voy con este, que me lo ha regalado mi hermano. Qué guay. Que pone una carta que me ha dibujado seguro. Ah, mira cómo mira, vale esto, ¿eh? Ah, qué bonito. Hugo Marker. Arroba hashtag. Feliz cumpleaños. No, Huguito. Eres lo que más quiero en el mundo. Espero que te gusten mis regalitos. Uno se come el otro. No, uno se come, el otro te come a ti. Estoy muy orgullosa de todo lo que has seguido este año en el... Conseguido este año. En el cole, en el fútbol y en YouTube. Te quiero mucho. Tu hermana Marina. Oh. Bueno, bueno. Uno se come y otro te come. Y otro te come. ¿Eh? Un rompecabezas. Ese es el más pequeño que habías teniendo la mejor calidad de sonido, ¿eh? No hay otro mejor. ¡Lo sabía! ¡Calcetines! ¡Que te comen! De tiburones te comen y el otro come. Es verdad. Y muchísimo chocolate. Pero, ¿a qué molan? Son preciosos. Lo quiero comer. Qué bonitos son, ¿eh? Wow. Oye, y a Marina le hemos mandado un WhatsApp por los regalos en nota. Ahora las notas están en WhatsApp, lo tienes que leer, Marina. Vale, ¿ahora? Sí. A ver, pues, abre el tuyo, Antonio. Yo te... Espera, que lean sus regalos. A ti te han mandado otro WhatsApp, Hugo, por tus regalos, léelo. Pero hay que leerlo antes. Claro. Sí, sí, no, no se quita. Querido hijo, lo que hemos vivido nosotros en estos años aquí no lo vive un hijo con su padre en toda una vida. Al volver a España echaremos un poco de menos esto, pero te esperan nuevas aventuras. Mamá y yo te hemos enseñado que lo único importante en la vida son buenas personas. Y tú estás... Léelo bien, ojo. Y tú te estás convirtiendo en una buena persona. Y tú te estás convirtiendo en una de las mejores personas que conozco. Gracias. Nunca te dejes llevar por la tentación de reírte del más débil o de chulearte de que eres... Busca siempre a quien puedes ayudar haciendo que se sienta mejor. Si esta va a ser nuestra última Navidad en una sea juntitos. No, en USA, porque la siguiente es en España, Hugo. La siguiente es en España. Ay. Me manda buena imagen. ¡Wow! ¡Uy! ¡Se ha salido! ¡Qué bien! Que se me había acabado. Y la colonia. Además, el perfume, nada quería, de colonia. Quería yo un perfume así un poquito, claro, intenso. Muchas gracias. Uy, se ha salido. Cuando yo lo he estado, no se había salido. Qué guay. Me voy a echar. Qué bonito. Guay, a ver cómo huele. Ya se te han acabado. Mira, este te gustaba, Hugo. Marina, ¿y la funda para el móvil? Eso era una mentira que te chapa que no lo dijeras. Gracias, Antonio. Voy a leer, mamá. Huele muy bien al principio. Huele muy bien. ¡Uy! Te manda una nota, pero no la leas. Yo, espera, que grabo, papá, para claro. Que lo abras. ¿Puedo grabar yo? Graba un rato ella y otro rato tú, ¿no? Este es mi regalo. Yo con los regalos me pongo muy contento. Muy contento, sí, sí. Muy contento. Muy contento, sí, sí. ¿Qué será? ¿Qué será? Cuidado, cuidado, que hay una cosa chiquitita. ¿Qué será? A ver qué hay aquí. Domina para ti. ¿Una?
pulsera. Una pulsera preciosa y un upper hat. Buenísima. Uy, si pudierais oler cómo huele esta gomina. Upper hat. Se la encargué yo a tu canal. A ver, que huele. Muy buena. Mira que huele. No estropea el pelo. Es increíble. Qué cara pone. Huele como a especie de coco. A ver. Ah, qué bien huele. A ver. Jo, no digas que no huele luego tú con lo. huele a eso que herví el otro día. Eucalipto. La garganta, no. La raíz de jengibre. Jengibre. Y mira. De Quicksilver, voy a tener que volver a patinar. No, pero flipante, es súper bonito. Es alucinante. Me ha tocado por dentro. Con mi skater. Es que eso, con tu chalequito no te hace falta más. Pero quítate esa verde, ¿no? No te creas, míralo. Me voy a Venice Beach con esto, es que. ¡Qué horrible! Ojo, pero lo malo es que no podemos hacer un haul, ¿no? Porque ya lo estamos haciendo ahora. ¡Hey! ¡Taxi! Thank you, Olga. Adiós. Yo te quería hacer una cosa que ponga Torrejonero desde la infancia. Qué rico. Si no puede con sus ojos, está agotado. Pero está ahí aguantando el tipo. Oye, ¿pero le vas a enseñar a Hugo a hacernos una foto? ¿Por qué no nos hacemos una foto ya con eso? Vamos a hacer un claro. Mannequin challenge, ¿no? ¿Cámara? Antonio, ¿cerramos con un mannequin o no? Sí, hacemos un mannequin challenge con los regalos. Venga. ¿Y mi cámara? Esa es tu cámara, hijo. No metas el dedo en la lente. Sí. Venga, un mannequin. Un mannequin, venga. Pero tú también, ¿no? Claro, pero en algún momento le daré la cámara a alguien y vale. Que venga. A mí. O sea, si quieres, empieza, te vas ahí, empiezas en mí. Vale. Y cuando vas para allá, yo lo cojo y acabo ahí. En vale, mannequin challenge, chicos. ¿Hugo? Sí. ¿Haciendo algo increíble? ¿Estáis? Pues venga. Sí. ¿Estáis? A tope, ¿no? Paradísimos. ¿Vale? Voy. ¿Hacemos un mannequin challenge? No, ¿por qué estás en calzoncillos? Porque a la gente le gusta, tío. Hagamos un mannequin challenge en otro momento, ¿vale? Y lo hacemos bien ahí. La 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 la. Just like gold.